Señores, muy buenos días. Así amanecía hoy el Congreso Nacional. Fuerzas militares y policiales rodean el Congreso Nacional. El cerco, la militarización se acentúa en un día en que el precandidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, ha convocado a su militancia a marchar hoy hacia el Congreso. De hecho, emprenden, de alguna forma ya prácticamente lo están haciendo. Hay decenas de personas que están llegando a estos predios del Congreso Nacional. Por supuesto, Teleradio América tendrá para ustedes las imágenes de todo lo que allí ocurra. Hemos pedido una imagen dentro del Congreso, que es la que vamos a ver a continuación, para que ustedes observen que todavía un poquito antes, hasta hace unos minutos cuando recibí este mensaje, no había comenzado la sesión convocada para el día de hoy. Se plantea la posibilidad de que hoy efectivamente no se conozca el proyecto de reforma a la Constitución. Lo que estaba previsto que se pudiera conocer hoy es una convocatoria, como saben, a la ley que convoca a la Asamblea Nacional para entonces modificar la Constitución. Hay varios aspectos contrarios a esas posibilidades y por eso no ha sido nada posible. Dentro del Congreso hay un ambiente de espera, en cierto modo un entorno de tensión que se ha mantenido durante varios días. Como saben ustedes, en el día de ayer el secretario de Estado se comunicaba con el presidente de la República para manifestar que espera a Estados Unidos que se tenga cuidado con la democracia, la fortaleza de las instituciones, la independencia de esas instituciones. Estas imágenes que ven ahora son en vivo desde el entorno del Congreso Nacional. No sé si tienen audio, me pueden comunicar si tiene audio para que subamos y escuchemos cuál es el sonido que prevalece, obviamente, el de la muchedumbre que reclama por la no reforma a la modificación constitucional para posibilitar la reelección del presidente de la República. Hay algún segmento que no se puede pasar hasta la parte, digamos, frontal con el cerco militar, pero todo esto está ocurriendo en el Centro de los Héroes del Distrito Nacional. Esto es entre la avenida Independencia y el local donde funciona o donde opera el Congreso Nacional. Hay gente de diferentes plataformas, no solo ha ido la gente de Luis Abinader, ahí he visto gente de distintas corrientes o movimientos que en este día están marchando rumbo al Congreso. Una, digamos que una concentración que ahora apenas comienza a sentirse esa fortaleza y esa presencia. Son las 11 de la mañana, estaba convocada para las 9 de la mañana, pero evidentemente los momentos más álgidos se viven a partir de ahora. Aquí se lo estaremos comunicando todas las incidencias y agradezco a toda la gente que está en sintonía con este programa a esta hora de la mañana. Hoy nosotros tenemos pautado continuar con los diálogos Hambre Cero, como saben, desde hace ya 3 semanas. Este es el cuarto programa en esta alianza hecha con este programa y la FAO para posibilitar que cada vez tengamos a jóvenes que han estado en un proceso de capacitación, jóvenes líderes y jóvenes que dan este primer paso, porque son jóvenes que están dispuestos a seguir en ese proyecto de estimular nuevas políticas públicas, compromiso privado y compromiso de la ciudadanía para que en el mundo nadie pase hambre, y particularmente en República Dominicana, donde apenas el otro día nos mostraban 5 provincias en situación de pobreza. Hoy vamos a hablar de la lucha contra el hambre y de las tareas que le toca a las mujeres en ese sentido, específicamente en el rostro de nuestras mujeres rurales. Aquí comenzamos, malnutrición infantil y mujer rural. Bueno.
bueno, señores, continuamos a esta hora de la mañana. Se estima que 155 millones de niños menores de 5 años pasan hambre en el mundo. Tienen retrasos por falta de una alimentación adecuada. Esos niños que ustedes ven así, que se le ven los huesitos, que apenas usted se da cuenta de inmediato que ahí faltó cuchara. Cuchara que no se repone con los años, porque el que pasa hambre de niño no puede reponer ciertas etapas de su crecimiento. Hoy vamos a hablar de las mujeres en el ámbito rural, nuestras mujeres campesinas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo ayudarles? ¿Cuáles son las políticas públicas para estimular el desarrollo de sus hijos, una alimentación oportuna, una alimentación adecuada? Vamos a invitar precisamente del Ministerio de la Mujer a Iris Nova para conocer la opinión de ese ministerio. Así que recibimos a Iris Nova. Muy buenos días. Oye, buenas, a usted no me la recibieron con la fanfarria y la música cuando entra Iris. Póngamele la música. No lo vamos a permitir. Que ponga la música, claro, para Iris, no, claro. No le dan discriminación a Iris. A ver, no, me parece que no la tenían, Iris, bueno, se fue la música, pero ni modo. Vamos, ¿me la deben? Se la deben, Iris. Cuénteme, desde el Ministerio de la Mujer, sabemos que ustedes ayer apenas estaban participando en una actividad del UNFPA de las Naciones Unidas, conversando sobre población, desarrollo, y estaba la ministra de la Mujer. Entonces, este tipo de temas convoca a todas las instituciones. Quizás la mirada primera con usted es desde el Ministerio de la Mujer. Claro, desde el Ministerio de la Mujer te puedo decir que, como todos sabemos, la mujer no puede, es decir, no puede haber avance si las mujeres no están integradas a todo lo que es el desarrollo y la política social que el Estado Dominicano está haciendo hoy en día. En el tema de la mujer rural, estamos trabajando ya en acuerdos tanto internacionales como nacionales, es decir, tenemos el mismo acuerdo con la FAO, la Estrategia Nacional de Desarrollo, los ODS, que trabajan todo el tema de mujer rural. Ahora mismo desde el Ministerio nos planteamos hacer tanto unos diálogos e intercambios con las mujeres, pero específicamente estamos trabajando lo que tiene que ver con unos huertos familiares, San Pedro de Macorís, Monte Plata y el municipio de Jaina. Tenemos 30 huertos familiares con 30 mujeres, en el sentido de que las mujeres puedan plantar sus huertos familiares junto con la Fundación Nicolás Guillén, y hemos tenido un gran avance porque las mujeres han podido hacer sus huertos, hacer sus bancos de semilla, preparar conservas, todo lo que tiene que ver con estar ella bien empoderada en el tema de la alimentación y de asegurar a sus familias, de que su familia puedan tener el sustento de sus alimentos y también economizar y no tener que comprar hacia afuera. Sabemos que las mujeres tienen, digamos, más dificultades en todo lo que significa el desarrollo. Me gustaría saber desde el Ministerio de la Mujer cómo ve la situación de las mujeres rurales, las mujeres campesinas y las políticas que hay para que ellas participen y mejoren sus condiciones de vida. Claro, mira, desde, te decía, desde los acuerdos que se han hecho con la FAO, nosotros añadimos a la campaña de Mujer Rural ahora mismo, pero también hicimos, se hizo un acuerdo tanto con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura, de cara a que a una agenda regional. Esa agenda regional está firmada tanto con las mujeres, con el COMCA y con el CAP, que son los consejos de ministros de agricultura, y los consejos de ministra de la mujer. En ese sentido, lo que se busca es crear una estrategia y una agenda que vaya de cara a crear políticas regionales, pero también nacionales, para vincular en las políticas públicas del Estado esas estrategias que vayan de cara a que las mujeres del campo se puedan empoderar. Sabemos que las mujeres
tienen, llegamos tarde a lo que es la repartición de las tierras, es decir, pero desde la política del Estado de titulación, vemos de que las mujeres puedan tener, sean favorecidas de tener títulos de su tierra para que puedan capacitarse, para que puedan tener acceso al crédito, acceso a las semillas y todo eso. Es decir, que buscamos que de la mano a lo que se hace para que los hombres puedan producir, también las mujeres tengan esa capacitación y ese y esas tierras para poder tener esa facilidad, tanto al crédito como a la producción. Iris, muchísimas gracias. Gracias al Ministerio de la Mujer por ser parte de este proceso de Hambre Cero TV. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Iris por participar esta mañana. Gracias. Bueno, puede marcharse por ahí, Iris. Gracias. Nosotros vamos a continuar ahora. Me toca presentarles en un momento a nuestras invitadas, pero antes hacemos este cambio, rápidamente la pausa y regresamos de una vez. Uno de estos niños está jugando a hacer comida con la arena. El otro no está jugando. Millones de niños sufren desnutrición aguda grave provocada por la falta de alimentos. Tú puedes ayudarlos. Ahora no podemos parar.